En este tutorial os enseño cómo hacer un bolso o bolsa de a ganchillo o a crochet. Es muy fácil, muy fácil de hacer, porque es por aplicaciones. Lleva cuatro aplicaciones. Está, lleva, son, está hecho con cuatro aplicaciones. Esta es una, que va luego unida. Todo va unido con... Bueno, las uniones no van con la aguja de crochet, va con, con una aguja lanera. Y la parte de... La, está la base, que yo la he hecho exactamente igual. Solamente que eh, la base la he hecho lisa, lo que son los, la esquina y eso, son tres puntos de vareta larga, o sea, un punto alto normal y corriente, y luego lo que son las aplicaciones de que van por fuera, en los laterales, bueno, rodeando lo que es la base, está hecha exactamente igual, pero la esquina la he hecho en punto garbanzo y el centro igual, que luego da un resultado muy mono, ya lo habéis visto en la foto del principio. Y bueno, luego ya veréis cómo hago la asa y cómo la termino, como lo acoso. Y, y nada, vamos a empezar con el paso a paso. Bueno, he utilizado este algodón, creo que será algodón, porque yo lo he comprado tal y como veis aquí. No lleva nada. Eh, un, un, me gustó porque para hacer el bolso me gustaba muchísimo la textura que tiene, el grueso, el color, me gustaba, pero vienen así, no llevan nada, nada. Cogí dos, hice la parte, la base del, del, del bolso y eh, las tres partes, porque el bolso, como ya sabéis, lleva cuatro. Lo hice con un ovillo y me sobró esto. Bueno, pues el ovillo que lo he pesado con, con el rulo este de cartón y todo que lleva, este que está sin empezar, son 280 gramos. Y haciendo las partes que he dicho del bolso, me ha sobrado 40. O sea, yo lo he pesado tal y cual, tal, tal como está, con el rulo y todo, y, y me pone 40. Entonces. Eh, el bolso se compone de la base que esta porque ya, la, ya los tengo Ahí está. esta es la base que es exactamente igual que los laterales solamente que yo en los laterales eh, le he hecho mira este es uno de los laterales que ya está hecho bueno ya los tengo todos menos el que voy a enseñaros y, y todo en la esquina que es donde se, va, se empiezan a aumentar. Eh, están hechos mm, eh, con punto garbanzo. Y el centro igual. El centro se comienza con cuatro bloques de cuatro puntos altos. Pero mm, hecho en garbanzo. Y esta es exactamente igual pero eh, normal, lisa. O sea, aquí veis los cuatro grupos pero liso. Al ser una base, pues la verdad... Mm, no, yo la voy a hacer lisa porque esto se pondría así y ya se va cosiendo la, cada una bueno, para hacer el bolso. Y nada, es facilísimo, ya lo veréis. Yo comienzo y hago mmm, un, un nudo corredizo, porque luego se queda el centro, ¿lo veis? se queda totalmente cerrado entonces mmm, hago uno dos y tres y cojo hebra hago un punto alto lo cierro hago otro punto alto siempre y lo cierro y luego cuento y en el tercer punto es cuando cierro todo de una vez ahora hago tres puntos 1 2 y 3 tres. tres puntos de separación y vuelvo a hacer otro bloque de de 3 de tres puntos alto y 3 cierro y vuelvo a hacer otros 3 puntos de separación tenemos los cuatro, uno, dos, tres y cuatro, cada uno con tres puntos de separación. Entonces ahora vamos a cerrar el, el anillo más, el círculo y hago tres puntos de separación para unir con el primer garbanzo que hicimos. Entonces buscamos los tres puntos de subida y cerramos con un punto raso el círculo entonces ya tenemos aquí el círculo hecho con los tres los perdón con los cuatro garbanzos bueno ahora tengo que pasarme a este espacio haciendo punto raso entonces Como esto está cerrado, cuesta trabajo de ver los, los puntos, pero bueno, eh, el primer punto que, ve, que se vea, lo importante es que se quede perfecto y que se quede bien. Y vamos pasando con punto raso, llegamos aquí al espacio y hacemos otro punto raso para quedarnos dentro del espacio. Y volvemos a hacer tres puntos. Llevamos dos y tres. Uno, 2 y tres. En el tercero lo cerramos con un punto raso. A mí me gusta meter el dedo porque así incluso te ayuda a que se quede el hueco de lo que es el garbancillo. Y ahora hago tres puntos. Uno, dos y tres. Vuelvo a hacer otro garbancillo aquí, en el espacio, en el mismo espacio porque estoy haciendo la esquina. 1 2 y 3. ¿Vale? Aprieta un poquito y aquí ya tenemos la primera esquina. Ahora, para irnos a la para hacer la segunda esquina, hago uno y dos puntos de separación. Solo dos. Y vuelvo a hacer en este espacio dos garbanzos con tres puntos de separación. Como coja alguna hebra que no sea la que tienes que coger fatal bueno ahora hacemos otros tres puntos de separación quiero decir que conforme vayamos haciendo la, la aplicación hacemos tres puntos de separación solamente en la esquina para pasarnos a hacer a seguir tejiendo entre una esquina y otra solamente son dos puntos de separación bueno, a ver. Aquí ya tengo otra esquina hecha. Mira, una y dos. Y entre esquina esquina tengo dos puntos de separación. Y luego hago uno y dos, porque me voy a hacer la otra esquina con dos garbanzos. y ahora hacemos dos puntos y ya terminamos lo enganchamos en el primer en la primera esquina que hicimos bueno pues ya que ahora al principio se queda así de hecho veis que se queda como un poquito abultadilla luego ya esto cuando terminemos del todo se le da un poquito de vapor muy poco porque el, el hilo es un hilo que tiene mucha caída y y nada, pero siempre gusta porque queda más perfecto. Bueno, ya tenemos aquí formadas una, dos, tres y cuatro esquinas. ¿Mm? Bueno, ahora vamos por hacer la tercera vuelta. Son eh, ocho vueltas en total, contando el centro, claro. Entonces, ahora pasamos el punto punto raso lo pasamos al otro espacio y hacemos tres puntos y volvemos a hacer la esquina con tres puntos alto cerrado 1 2 y 3 para formar un garbanzo y Hago tres puntos y vuelvo a hacer otro garbanzo. Y ahora vamos a hacer, ya hemos terminado, una esquina. Y ahora hago dos puntos, uno y dos. Y me vengo aquí, a este espacio que está entre las dos esquinas de la otra vuelta. Y hago tres puntos altos. Uno. 2 y 3, vuelvo a hacer dos puntos: 1 y 2, y vuelvo a hacer otra esquina. Aquí, la esquina ya sabéis cómo se hace, siempre igual. Entonces, en esta vuelta. Ya estamos aumentando, bueno, desde el principio. Y esta vuelta así, que es esta. Estamos haciendo esta vuelta. Entonces hago tres puntos, dos de separación, hago una esquina, dos puntos, vuelvo a hacer tres puntos, así, esta vuelta es toda así. Ya hemos terminado también la tercera vuelta. Vamos a hacer la cuarta para deciros cómo hago, eh, cuántos puntos tenemos que hacer en cada espacio. Y así será en todas las vueltas, hasta que hagamos en total eh, ocho, contando el centro. Si contamos solamente eh, la esquina. Sin contar estos cuatro, pues si contamos solo la esquina son siete vueltas. ¿Veis? Este es el centro. Si contamos la esquina es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y contando el centro, 8. 8 vueltas. Y entonces vamos a hacer otra vez la vuelta. Ya se veis, siempre pasando... El, el punto raso para llegar al otro espacio. Recordad que son en la esquina tres puntos de separación. Bueno, ahora hago dos puntos de separación, siempre, ya sabéis que lo he dicho, tres en la esquina y dos puntos para comenzar en los, estres, en los, en los centros. Entonces aquí ya tenemos tres puntos altos hechos y tenemos un hueco y otro hueco. Entonces, lo que hago es que cojo hebra y en el espacio este hago dos puntos altos solo. Uno y dos. Y ya hago tres puntos. Uno en cada, del, en cada punto de la vuelta anterior. Y en este espacio hago otros dos puntos altos. ¿Mm? Vuelvo a hacer dos puntos y me voy a la otra esquina, hacer la esquina esta de aquí. ¿Mm? Así en toda la vuelta. Entonces quiere decir que eh, a partir de aquí tenemos que estar tejiendo hasta hacer siete, bueno, ocho vueltas eh, y mm, solamente se va a ir aumentando en, lo, en los centros que cada vez cada vuelta que hacemos se va se aumentan cuatro puntos dos en un lado y dos en otro que son los dos puntos que hacemos de separación ¿No? esto ya es una esquina y ahora hago dos puntos que luego en la otra vuelta aquí haremos dos puntos altos. entonces esos son los aumentos y entonces aquí pues hacemos exactamente igual dos puntos Y luego tres puntos en cada punto de la vuelta anterior. Que en total son... Hay que, tenemos que tener 6 puntos en total. ¿Veis? 1, 2 y 3 de la vuelta anterior, porque hacemos uno en cada, en cada punto. Y luego los dos puntos a cada lado que se han aumentado: 3, 5, 7. Entonces, ¿no? en cada espacio, en cada vuelta se van aumentando dos puntos a cada lado. Hacemos dos puntos y luego en cada punto de la vuelta anterior hacemos un punto. Y luego en el espacio volvemos a hacer dos puntos. Y así. Entonces tenemos que terminar con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23 puntos. Tenemos que terminar con 23 puntos. ¿Mm? Y en la, en, en la aplicación de, que hemos hecho de la base, pues tenemos que tener exactamente igual: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 puntos. ¿Mm? Para que luego coincida cuando vayamos a coser. Pues nada. Lo estaba, lo estaba mirando del revés. Es que se ve, se nota que está al revés. Este es el derecho. Voy a seguir haciendo esta aplicación que ya, pues ya hemos terminado. Bueno, he terminado de hacer eh, todas las aplicaciones y ya sabéis que la estaba tejiendo con esta aguja que es del número 5. Entonces ahora vamos a hacer puntos bajos por todo el filo del cuadrado para que luego. Se pueda coser mejor. Entonces, lo que sí os digo es muy importante que se tienen que hacer los mismos puntos en todas las aplicaciones porque si no, luego no coincide al coser. Comienzo encima de cada punto de garbanzo, es solamente un punto porque, como se cierra los tres puntos en uno, pues se hace solamente un punto. Entonces, comenzamos haciendo un punto bajo. Y luego, entre medio, lo que es la esquina, hacemos tres. Pero eso se tiene que hacer en todas las aplicaciones, para que luego cuando se ponga una cosa que coincidan los puntos. Llegamos aquí y hacemos solamente uno porque es el punto garbanzo, como decía. Y luego aquí, en el espacio que hay entre la esquina y, y ya los puntos que hay entre medio de cada esquina, en este espacio se hacen dos puntos. Porque ya sabéis que se hacían dos puntos de separación. Y ya aquí ya, pues en cada punto de la vuelta anterior se hace un punto bajo. Y como no sé si os habéis dado cuenta, lo estoy haciendo con un número 4, o sea, un número menos. He tejido la aplicación con el número 5, pero estos los remates y las costuras las voy a hacer con un número 4, porque queda más apretado y me gusta más. Y otra cosa que quería deciros, mmm, os he dicho al principio que las aplicaciones tienen 8 vueltas. Efectivamente, comencé haciéndolas de 8 vueltas. O sea, contando el centro, eran 8 vueltas. Sin contar el centro eran 7. Contábamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hicimos 7. Pero. Mmm, cuando yo empecé a pegar las aplicaciones vi que me iba a quedar para mi gusto, ¿eh? lo podéis hacer como os dije al principio, ocho vueltas contando el centro. Yo lo vi, me salía el, el bolso muy grande, demasiado grande, entonces le quité una vuelta a todas las aplicaciones y ahora mismo la, son seis, lo, o sea, son siete vueltas contando el centro, siete vueltas. Bueno, pues bueno. sigo. Os lo digo porque, claro, cada una pues que lo haga de las vueltas que quiera y depende también el grueso de la de, con, con, el, con lo que estemos trabajando, pero yo mmm, lo vi que, que me iba a quedar demasiado grande para lo que yo iba buscando. Entonces quité una vuelta en cada aplicación. En todas. Bueno, pues esto es así. Ya sabéis, un punto encima del punto garbanzo. En el mismo centro hacemos tres puntos porque son tres puntos de separación. Luego hacemos otro punto en el punto garbanzo. Y luego aquí hacemos dos puntos y ya en el resto hacemos un punto encima de los puntos que tenemos de la vuelta anterior. Una vez que ya tenemos todo lo que es... El contorno con puntos bajos terminados, comenzamos a coser, a unir las aplicaciones. ¿Veis? Entonces, yo ya tengo todas terminadas, como estáis viendo aquí, todas las tengo ya con el, los puntos bajos. Entonces, lo que yo hago es que una vez que ya la tengo, se cose por el lado del derecho entonces ponemos la base que está y vamos cosiendo los lateral o sea lo, lo, la parte de en cada parte de, de la base aquí cosemos unimos esta luego en este lado unimos esta de aquí en este lado unimos esta y aquí en este lado unimos la otra que es que como no es muy esto no, no es tan grande como para enseñaros lo entero pero una vez que ya esté cosido, ya veréis. Y yo lo coso con aguja. Y entonces, pues solamente comenzamos cosiendo. Voy a empezar por aquí, que tengo hilo. Y así lo aprovecho. Entonces, yo lo coso de esta manera. Al comenzar, me voy a venir para acá con el hilo. Bueno, esta es, esta es una esquina que ya sabéis que tenemos tres puntos bajos hechos. Eh, entonces, ahora mismo vamos a comenzar tejiendo desde, no desde el punto central, sino desde el punto que hay al lado. Y aquí exactamente igual. Este sería el punto central pues vamos a comenzar tejiendo por el punto que hay al lado. ¿Mm? Y es muy sencilla, ¿eh? de, de, es muy sencillo de, de coser. Luego nos venimos aquí al siguiente punto y ya comenzamos. Yo lo vuelvo a meter por aquí, porque a ver, me había, a ver. Vamos a sacarlo de aquí. Tenemos unido, como he dicho. Y entonces que está se queda Cruzadillo bueno. Ya está unida los dos puntos de al lado, no el centro. Los del centro no, sino al lado. Entonces vamos a yo vuelvo a introducir la aguja por el mismo sitio que sale el hilo ¿eh? y ya comienzo a tejer. Entonces, este está aquí, entonces cogemos, introducimos la aguja por aquí y nos vamos al punto que nos corresponde de la otra aplicación y sacamos. Volvemos a esta aplicación. Metemos la aguja así y buscamos... El punto que nos corresponde, que es, es este. Y sacamos la aguja. Es que este ha sido donde he cerrado. Y lo he dejado demasiado apretado. Entonces me cuesta trabajo que entre la aguja por aquí. Pero bueno, entra. A ver si nos organizamos. A ver, así. Y seguimos tejiendo lo importante es que vayamos mirando vamos vamos mirando eh, lo importante es que vamos mirando de vez en cuando porque nos podemos confundir y comernos un punto o, y entonces ya no coincide Vamos haciéndolo así, se va quedando el punto de esta manera que queda muy mono. También podéis coger y eh, poner un, un marcapunto o algo para que no se mueva, pero vamos, que es muy sencillo porque, mmm, como se van viendo los puntos, se van viendo si vamos bien o no. O no. Y así. Es muy sencilla. De esta forma queda el punto muy mono. ¿Veis? ¿vale? Queda el punto muy bonito. Y bueno, voy a seguir tejiendo hasta sí, llegar a hemos la... Hemos llegado ya la... aquí y ahora vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a coser este lado de aquí, este. Mira cómo se ha quedado, Lo mono que queda. Entonces aquí hemos llegado y hemos, hemos cosido hasta el segundo punto. Si veis este es el tercer punto de este es el, el tercer punto de la esquina y este es el tercer punto de la otra esquina. Entonces ahora nos venimos aquí y lo que hago es que me yo me vengo aquí con la aguja al tercer punto ¿sí? y aquí me cojo también el tercer punto que es este y ya lo uno entonces lo uno aquí vuelvo a pasar la aguja por el mismo punto ¿sí? y como este hilo ya lo tengo que lo voy a cortar. Si no pues nada, se, si lo tenemos más largo, pues se sigue se sigue cosiendo con el con el hilo, pero bueno, yo es que lo voy a cortar. Y ahora me voy para aquí abajo, lo dejaré y luego ya lo lo fijo. Bueno. Ahora vamos a dejar el hilo por aquí y una vez que ya voy a introducir la aguja por el mismo sitio de que la habíamos fijado y ahora vamos hemos está este punto el, hemos cogido y hemos, hemos, hemos pinchado en el tercer punto de esta aplicación, que esto es así, y en el tercer punto de la aplicación de la base. Y ahora vamos a seguir te, eh, cosiendo punto por punto, igual que hemos hecho anteriormente. Y ahora, pues nada. Seguimos cosiendo. Así tenemos que hacer pegar todas las aplicaciones y luego vamos a pegar los laterales del bolso. Esto yo luego lo meto por dentro y como veis se va quedando el punto como entonces vamos viendo para que nos, nos coincida entonces una vez que terminemos esta pegamos esta de aquí pero con el, la misma forma que lo hemos hecho aquí o sea la primera aplicación empezamos en el segundo punto de la esquina en vez de en el tercero en el segundo punto de la esquina y vamos cosiendo vamos cosiendo y al llegar aquí cosemos hasta el el punto anterior de, del centro cosemos los dos en, en, en la, la aplicación de la base y en la otra aplicación. Y esta, la aplicación que empezamos a pegar en el otro lateral de la base, empezamos a coser desde el centro, desde el punto del centro de cada aplicación. Bueno, voy a seguir cosiendo. Bueno, ya están ahora, unidas todas las la aplicaciones alrededor de, del fondo que este. Tenemos esta de aquí, esta, esta y esta. Entonces, ahora vamos a coser lo que son los lados de las aplicaciones. Y esta... Aquí fue donde empezamos a, a coser y comenzamos en el segundo punto. O sea, el punto central está libre. Entonces vamos a pasar la aguja por aquí, por el, por el punto central. Vamos a pasar el hilo, vamos a dejar este para tener bastante... Y entonces ahora lo que hacemos es que me vengo hacia aquí. Uno aquí. Y luego me vengo a este de aquí. Entonces, tenemos que, cuando vayamos a unir los laterales, tenemos que ir pasando eh, el hilo en las esquinas, pero que estén bien unidas. Entonces, voy a pasar la aguja otra vez por aquí. Y voy a tirar un poquito del hilo. Y entonces tenemos ya la esquina la tenemos cogida paso otra vez la aguja por donde tengo el hilo así y ya vamos que como lo tengo no quiero tirar mucho vamos cosiendo hacia hacia arriba entonces pasamos la aguja nos venimos a este de, a este punto de aquí me tira un poquito de, del hilo, pero bueno, luego ya. Y ya vamos cosiendo desde aquí, como hemos hecho antes. Pasamos la aguja por aquí, luego por aquí. Mira. Se tiene que quedar la esquina de esta manera. ¿Mm? Que quede unida. Si tenemos que pasar el, la aguja dos veces por un mismo punto, pues se pasa. Y ya solamente seguir cosiendo. ¿Veis? Queda genial. Entonces yo sigo cosiendo hasta llegar a la otra esquina de la aplicación. Bueno, ya hemos cosido este primer lateral y yo llego hasta el centro, el punto central de la esquina, de las dos esquinas. Y aquí cierro ya el, el hilo. O sea, me vengo por aquí y hago un pequeño nudillo. y ya suelo esconder un poquito la hebra y ahora veis este ya está cosido y ahora vamos a coser este de aquí al lado y hacemos exactamente igual bueno pues ya he, he terminado de unir todas las aplicaciones y no puedo enseñarla bien porque es, he retirado un poco la cámara para que se vea mejor, para que no sea se tan cerca. Bueno, mira, eh, esta es la base. Esta de aquí es la base del, del bolso. Y ya, pues mirad, están todas las aplicaciones unidas. Entonces, lo primero que vamos a, que vamos a hacer, una vez ya que ya están así, pues empezar a hacer puntos bajos yo comienzo haciendo por aquí esta es la esta es la, la unión veis que esta es la unión lo que cosimos pues aquí es donde empiezo y vamos a empezar a hacer puntos bajos lo estoy haciendo con una aguja, un número menos que con lo que tejí las aplicaciones. ¿eh? Para que no quede tan... Me gusta que quede como más, más fuerte. Y ahora lo que voy a vale. hacer es comenzar. Voy a hacer la asa. Voy a hacer sencilla. Voy a hacer una tira. Estoy totalmente en, el, en la costura de los dos. De las uniones de, los dos, de las dos aplicaciones Esta es la Aquí se comienza Bueno, hacemos un punto primero Y luego me vengo aquí No, perdón No hago ningún punto Que pensaba que iba a dar otra vuelta más de puntos De puntos bajos me vengo aquí, que es donde está la unión, en este punto de aquí. Y ya comienzo a hacer, ya se hace la largura que queráis. 1, 2, 3, 4. Bueno, yo he hecho 50 puntos, una cadena de 50 puntos. Y la voy a unir. Aquí a la misma al punto donde se unen las dos aplicaciones con un punto bajo. Y ahora sigo haciendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo y hago exactamente igual. Hago una cadena de 50 puntos y sigo tejiendo hasta llegar a la cadena que acabo de Ahora sigo por aquí y ahora llego a... Cuando llegué aquí, hago otra vez 50 puntos, una cadena de 50 puntos y la cierro aquí. Sigo tejiendo y luego ya empiezo a hacer en cada punto de la, de la cadena un punto abajo para ir formando la asa. llegamos aquí y hacemos un punto bajo en cada punto de de cadena que tenemos Entonces empezamos y hacemos aquí así Llegamos aquí y hacemos, seguimos tejiendo un punto bajo hasta llegar otra vez a la otra cadena de puntos. Mira, esto se queda así. Luego ya el ancho que vosotros queráis darle, pues son las vueltas que tenéis que, que hacer. Bueno, ya le hemos, hemos dado la vuelta y ya vamos a cerrar. Vamos a cerrar ya aquí. Y Bueno, ya esto es cuestión de de esconder los hilos y, y que se quede lo mejor posible. Bueno. Cerramos aquí. que se quede lo más parejo. Una vez que terminamos, una vez que ya hemos terminado, hemos pasado, eh, bueno, el, ya os he dicho, como antes os he comentado, que las eh, la asas, que las podéis hacer del ancho que queráis. Una vez que ya hemos terminado, el ancho que queremos y llegamos al principio de la labor Pues se termina y ya está Yo he hecho una cosa, mirad Esta, este, esta asa es, mucho, es más ancha que, que esta Que ya habíamos terminado las vueltas del, 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 de la bolsa O del bolso Entonces lo que yo he hecho ha sido eh, He agregado hilo Y he, estado, he hecho una vuelta de puntos bajos por todo este el, parte de aquí y por toda la parte está el asa, ¿no? Yo ahora cojo y agrego aquí un, un, un hilo nuevo y voy haciendo puntos bajos por todo esto y paso por toda la asa, pero por la parte de dentro. Y se queda así. ¿Mm? Entonces le damos una vuelta más a la parte de... Um, el, el, el frontal del, del bolso que se queda siempre un poquito más estrecho que los laterales porque como vamos dando vueltas y solamente se teje el asa y para llegar al otro asa um, tenemos que seguir tejiendo por aquí siempre el lateral tiene más vueltas que en la parte de frontal o la parte de, la, de atrás del bolso bueno la parte la otra parte del bolso, porque da igual. Pues yo he hecho esto que se queda muy bien, muy bien. A mí me gusta cómo queda de todas maneras. Vosotros, si cuando ya lleguéis, hagáis el ancho que queréis, vosotros de asa se termina y ya está. Pero yo mmm, os quería enseñar lo que yo he hecho. Entonces, lo que he hecho, pues ha sido cojo el hilo y por aquí. Engancho aquí la aguja. ¿eh? La engancho y nada, empiezo a tejer hilos bajo O sea, hilos bajos, perdón. Eh, puntos bajos. Y al mismo tiempo escondo la hebra de, de hilo. Entonces voy haciendo puntos bajos por esta parte de aquí del bolso que ya os digo que es opcional, no tiene por qué, no tiene por qué hacerlo. Y... Pero a mí me gusta cómo queda. Entonces ya voy, voy girando, voy girando por aquí, que es todo igual, puntos bajos, puntos bajos por la parte de, de dentro del asa, hasta llegar aquí que ya se cierra de forma, pues como lo he hecho yo, de lo, lo más perfecto que podáis, para que quede bonito. ¿Veis cómo queda? Bueno, ya he llegado, ya he hecho todo, todo el filo. Mira cómo queda el, el, la, el asa. Y ya he llegado aquí, voy a cortar. ¿Mm? y ya para que quede lo más mmm, lo más parejo en la terminación ¿eh? entonces como esto lo bueno que tiene también es que eh, queda en una esquina y queda genial porque no no te cuesta mucho esconder el hilo ni que, que quede bien. Entonces, vamos a enhebrar la aguja. Y yo solamente la introduzco así. Tiro del hilo, se queda, mira. Perfecto. Y aquí suelo esconderla. y nada más nada más que ya escondiendo el hilo como se pueda y que quede lo más fuerte posible por eso yo eh, cambié la aguja y la puse empecé a tejer con un, con un número menos para hacer el final de la bolsa quedaba para mi gusto quedaba mucho más fuerte y bueno pues nada ya terminé la, el bolso Mirad qué mono queda. ¿Mm? Ya tengo, necesito guardar toda la, la hebrilla. Y bueno, pues nada, espero que, que lo hagáis. Hasta la próxima.